pensando en las vacaciones. Sí, hay varios lugares donde podemos ir. Ustedes antes de pensar en las vacaciones tienen que pensar en el examen de inglés, sobre todo en el oral, que es el más difícil. No fue mi edad. How are you? ¿Qué es eso? Inglés con orientación coreana. Mira, Angie, dijo you, y vos la entendiste perfectamente, así que no te hagas la tonta. Bueno. La que la tiene que entender es la profesora y a mí no me grites, ¿eh? Bueno, bueno, tranquilos. Antes de hablar de las vacaciones, pasen los exámenes, ¿eh? Y después vemos a dónde vamos. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se encontraron en la puerta ustedes? No, almorzamos juntos. Y estuvimos conversando de algo que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, Teo y yo nos reconciliamos. ¡Ay, qué bueno! Eso sí que es una buena noticia. No es la única. Además, nos vamos a casar. ¿Cuándo? En el verano. ¡Día de cansado! ¡Ay, me encantan los casamientos! La felicito, doña Norma. Gracias, María. Y a usted también, don Teo, que sea muy, pero muy feliz. ¿No vas a decir nada, papá? ¿Yo? ¿Qué pasa? Pero no me digas que ahora no estás contento con la noticia. No, lo que pasa es que realmente me emocionó la noticia. Vamos a hacer un brindis ahora, ¿sí? No, yo ahora no puedo. En todo caso, cualquier otro día a la noche salimos y lo festejamos como se debe, ¿eh? Ay, papá, quédate a brindar. No, no, tengo citada a una persona en la oficina. ¿Y no puede esperar? No, esto no puede esperar. Me parece a mí... Arturo está mal. No. Lo que pasa es que a él lo emocionan mucho los casamientos. No, María. Lo que está mal es que no puede dejar ni un segundo su oficina. Pero ¿no ves que dijo que tenía esperando un cliente, mija? Por favor. Discúlpame que te haya hecho esperar. No, no tiene ninguna importancia. ¿Cómo estás? Bien, con las pastillas que me diste, bien. Así que si vas a insistir en una operación... Sí, voy a insistir. No puedo entender, Arturo, por qué no te querés operar. Sergio, ¿vos me das el 100% de seguridad que con una operación se arregla todo? Con la operación sola no, pero con una combinación entre tratamiento... No, técnica... Sergio, no. No, no lo puedo creer, Arturo. Siempre fuiste un tipo muy razonable. En este momento soy el tipo más razonable del mundo. Sé que si entro en una clínica en este momento con mi estado de ánimo, no salgo más. Va a venir una operación hoy, mañana otra, experimentos, ¿para qué? Para prolongar la vida, Arturo. Para prolongar la agonía, decí mejor. Y en este momento tengo otras prioridades. ¿Qué prioridad más importante que la vida? Mis hijas. Lucas, ¿podés poner más atención en lo que estás haciendo, por favor? Es bueno, Luisa, pon un papel que se me cae. Pero antes volcaste el café sobre las carpetas. Después borraste el archivo de la computadora. No me podés negar que estás en la luna. Sí, es que no me puedo concentrar. Estoy todo el día pensando en Rosita. Bueno. Entonces anda, habla con ella, arregla todo y después ponete a trabajar como corresponde. Bárbara no se puede quejar, ¿eh? Dejó una muy buena sucesora acá. Lo primero es el trabajo. Sí, pero habla como si la empresa fuera tuya y no es así. Bueno, yo la siento casi mía. ¿Son tantos años acá? Bueno, no me digas. Si cambias de idea, llámame al consultorio. Yo voy a estar ahí toda la tarde. Bueno, ok, gracias. Chao. Suerte. Buenas tardes. Hasta luego. Luisa, comuníqueme con mi abogado. Sí, señor. Arturo, ese tipo que se fue, ¿es un médico? Sí. ¿Que hay algún enfermo? No, vino a pedirme... que le fabricara unos uniformes para una clínica que va a poner. Un momentito, por favor. Su llamada. Ah, gracias. ¿Lucio? Sí, Arturo habla. Necesito verte. Bueno, cómo no. A esa hora estoy ahí. Gracias. Hasta luego. ¿Un abogado? ¿Un médico? ¿No te parece que acá hay algo raro? La verdad que no tengo nada de ganas de grabar. Tranquila. Ahora lo único que tenés que pensar es en la música. ¿Mm? Sí, pero no es tan fácil. Pero no dijiste que la historia con tu hermana ya había pasado, ya te empezó a hablar. Eso quiere decir que está todo bien. Sí, pero no es lo mismo que antes. Hay mucha distancia entre nosotras. ¿Y la historia conmigo se le pasó? No sé. Y eso es lo que más me preocupa.
José, en 10 minutos empezamos a grabar. ¿Te enteraste de la novedad, no? No, ¿qué? El gerente pidió presenciar tu grabación. ¿Qué son esas cosas que tirás? Unas pavadas que escribí para Pablo. ¿No te gusta más ese chico? No, María, se las tiro, nada que ver. Me parece muy bien, porque vos sos muy chiquita para andar pensando en novios, mija. ¿Chiquita? Si ahora que se casa la tía, soy la solterona de la familia. ¿Ustedes también están preocupadas por el casamiento? No, nosotras sí. ¿Y ustedes qué tienen que ver? Porque si se casan en el verano, capaz que nos arruinan las vacaciones. Bueno, yo no quiero escuchar más estupideces. Tengo algo mucho más importante que hacer. Chao, María. ¡Ahora, mija! Después te cuento. María, ¿a vos papá no te dijo nada de cuándo se piensa tomar las vacaciones? No, no me dijo nada. No me dijo nada y ustedes se tienen que ir a inglés. Van a llegar tarde el día del examen. Yo no sé para qué nos hacen estudiar un idioma que jamás vamos a hablar. Bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor lo puedes hablar antes de lo pensado. Vamos, venga para acá. ¿Qué estás tramando? Nada, María. Deseanos suerte que nos vamos a inglés. Chao. Vamos. Flo, ¿qué es eso que dijiste? Mira, vos preocupate por aprobar ese examen, que del resto me ocupo yo. Hola. Hola. Hola, Rosita. ¿Qué tal? Vine a preguntarte a qué hora salís, así te puedo venir a buscar. Yo quería hablar con vos. Perdón, voy a aprovechar que el señor Arturo no está, si ordeno el escritorio. ¿Los dejo hablar tranquilos? Permiso. ¿Hablar de qué? ¿Qué hace acá tan temprano? ¿Se siente mal? No, no. Vine a buscar unos papeles para llevárselos al abogado. ¿Las chicas están? No. Mejor. ¿No lo puedo hacer yo por usted, don Arturo? No. Este es un trabajo que tengo que hacer yo solo. ¿Trabajo? Sí. Un trabajo que nunca pensé que tendría que hacer. Don Arturo. Estoy pensando... ¿A quién le dejo las chicas a cargo cuando yo no esté? Lo de los papeles es fácil, pero... lo más difícil es lo afectivo. Lo más lógico sería que se las deje a Teo y Norma, pero ellos empiezan una nueva vida y no quiero arruinárselas. Pobre José. Otra vez se va a hacer cargo de sus hermanas. No, 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 don Arturo, no. Ella tiene una carrera por delante y tiene que rehacer su vida. Déjemelas a mí, por favor. No, María, no. Usted algún día va a formar una pareja y entonces ya... No. Yo tuve... dos amores solamente en la vida. Uno son las chancletas. Sí, ya sé. El otro fue Andrés, ¿verdad? Digamos que fue un amor que no pudo ser. Perdóname que te diga todo esto, pero lo que pasa es que no... Bueno, yo no quería mentirte. Yo no puedo creer que vos sigas enganchado con Anchi. Sí, ya sí, soy un estúpido. Es lo que yo siento. Sí. Sabes, yo en un momento pensé que te podía hacer olvidar de ella. Pero veo que no es así. Hola. ¿Y Luisa? Está allá, pero disculpe, Arturo, lo que pasa es que estábamos... Aquí estoy, señor. Ah, venga a mi despacho. Discúlpeme, señor. Yo le di permiso a Lucas para que hablara con la novia. Estaba tan distraído que pensé que cuanto antes arreglara su problema iba a ser mejor para el trabajo. Sí, me equivoqué. Perdóneme. No, Luisa. Usted siempre toma la decisión correcta. Justamente de eso quería hablarle. No le entiendo, señor. Acabo de estar con mi abogado y le pedí que parte de las acciones que me vendió Bárbara las pongan a su nombre. ¿Por qué? Por tantos años de dedicación a,
a mí y a esta empresa. Y por un favor muy especial que voy a pedirle. Yo le agradezco, señor. Usted sabe que esta empresa es mi vida. Pero usted no necesita pagarme ningún favor. Yo sí lo puedo ayudar. Sí, puede y mucho. ¿Qué necesita? Que prepare una persona para que el día de mañana se haga cargo de la empresa. Junto a usted, por supuesto. ¿Usted se va a ir? Sí. ¿A dónde? ¿Usted es capaz de guardar un secreto? Por supuesto, señor. Cuando no encuentro la manera de ver, me vuelvo a caer y paso mi foto. No, perdón. Bueno, escúchame, no te hagas problema. Toma un poquito de agua y empezamos de nuevo, ¿sí? ¿Eh? Dale. No, José. Tranquila, está todo bien. ¿Eh? Hacé de cuenta que cantás solo para mí. Paren todo, muchachos. Hoy tenemos un día bárbaro, ¿eh? Angie, ¿qué haces acá? Mira, José, yo sé que yo no estuve bien con vos. Y bueno, te quiero pedir perdón. De todas maneras, vos no tenés la culpa de sentir lo que sentís por Pablo. No, es que ya... yo ya no siento nada. Y además no quiero que estemos peleadas y que estemos mal. No tiene sentido. ¿Sabes? Yo siempre me acuerdo que papá nos educó para que estemos siempre juntas. Y yo quiero que sea siempre así, siempre juntas. Porque, aunque yo no lo demuestre, yo te quiero mucho. Y yo también te quiero mucho. Si se lo conté, es porque sé que usted es fuerte y va a poder salir adelante. Sí, señor. ¿A quién tengo que preparar? Bueno, por suerte salió todo bien, ¿no? ¿En qué pensás? En Angie. Ella se fue re bien. Yo la veo muy sola. Para mí, todavía tiene mucha onda con Lucas. Si fuera así, estaría con él. Sí, le está saliendo con otra chica. Pero está muerto con Angie. Yo lo veo en las clases. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Y qué te sacaste? Un 7. ¿Y vos? Un 8. Bueno, ¿ahora me vas a decir lo que estás tramando? Sí. Esta vez no le vamos a pedir a papá que nos compre nada por las buenas notas. ¿Lo, vos te sentís bien? Sí. Esto nos va a servir para convencerlo de que nos lleve a Disney. ¿Se puede? Pablo, ¿qué haces acá? Vine a pedirte un favorcito. Necesito que me hagas pata con una chica. ¿Yo? ¿Una chica grande? Ah, no, tiene toda, más o menos. Lo que pasa es que es mi prima que se peleó con el novio y quiero que se distraiga, ¿viste? Que saque un poco. Ah, no, que se distraiga, no, conmigo perdiste. Me acabo de pelear con Rosita. Qué bueno. Bueno. Bueno que se hayan dado cuenta que las cosas no iban más, que mejor así, a tiempo. ¿Me arreglo entonces? Just don't look. Say, don't let her go.
que a mí me duele mucho. Yo entiendo que el papá no la quiera dejar conmigo. Porque yo soy una bruta. Y en este momento no sé nada de nada. Pero hay una sola cosa que sí sé. Y es que estén con quien estén, nunca la voy a abandonar. Nunca. María. Hola, don Arturo. ¿Se olvidó algo? No. Vine a hablar con usted. Sí. Ya sé. Quiere retarme por el atrevimiento que tuve de pedirle que me deje a mí a la chancleta. Pero no vaya a creer. Yo sé que no tengo cultura y que soy bastante bruta. Pero yo a ella sí las haría estudiar. Y las cuidaría toda la vida, don Arturo. María. Usted ha sido un gran modelo para mis hijas. Y nada en el mundo me gustaría más que se quedaran con usted. Entonces, ¿me las dejaría a mí a mi chancleta? Aunque suena egoísta de mi parte, vengo a pedirle eso. Que se queden con usted, que las quiere tanto. Don Arturo, yo se la haría cuidar toda la vida. Pero existe un problema para que esto suceda. Además, yo quiero que tanto la casa como el taller pasen a nombre suyo y de mis hijas. ¿Cómo sería eso? Para que esto suceda. Sí, don Arturo. Se tendría que casar conmigo. Amor que busca amarte y hace daño. Amor que es un infierno. No me conteste ahora. Tómese el tiempo que necesite. ¿Tiempo? Sí. No, Arturo, sí, sí. En realidad. Yo sé que usted está enamorada de su marido y yo jamás le presionaría para que esto suceda, pero... No, no, don Arturo. Es que hay algo que yo tengo que decirle. Que una vez ya le dije. Espere. Espere, María, por favor. No se trata de los sentimientos. Esto es algo legal. Para que usted y las chicas queden cubiertas cuando yo no esté. Le pido, por favor, que lo piense y que después me conteste. Este es el precio que yo pago por querer, porque a mi lado tuve la... Bueno, cuando venga papá me dejas empezar a mí, ¿eh? ¿Y yo cuando hablo? Y más o menos después de que diga que no tenemos plata, que con todos los gastos que hay en la casa, ¿cómo se les ocurre que como para un viaje estamos nosotros? Algo así, bueno, ahí te pones a pucherear. ¿Y si dice otra cosa, cómo me doy cuenta? No creo, siempre dice lo mismo, te apuesto lo que quieras. ¿Quién está hablando de apuestas? ¡Ah, qué bueno! Que se vendió temprano. ¿Por qué? ¿Hay alguna buena noticia para mí? Sí, uh-huh. Hay dos. Una... Bueno, empieza Flo. La buena noticia es que nos sacamos un 7 y un 8 en inglés y pasamos de año. ¡Oh! ¿En serio? ¿Sí? ¡Uy, qué bueno! Bueno, hay que salir a festejarlo. ¿Dónde quieren ir? ¿A comer hamburguesas, a los jueguitos o a las dos partes al mismo tiempo? Bueno, estuvimos pensando y hay un lugar donde realmente nos gustaría ir. ¿A dónde? A Disney. ¿Sí?
¿Saben que no es una mala idea? ¿No? No, sería lindo hacer un viaje todos juntos. Algo que sea muy especial y que no olviden nunca. ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué nos vamos de viaje? ¿A Disney? Bueno, si quieren jugar, jueguen otra cosa. Conmigo no se la agarren, ¿sí? No, en serio, Angie. Me gustaría hacer un viaje. Y que venga José también. ¿En serio, papi? Sí. Bueno, pero en vez de Disney vamos al Caribe, no sé, tiene más onda. No, ya dijimos Disney. Bueno, no se peleen. Decídanlo ustedes, que a mí me da lo mismo. Hagamos un sorteo. Sí, pero que los papelitos los haga María. Así no hay muda, ¿sí? ¡María! No, María no está. Casarme con don Arturo. Sí, lo habré soñado. Pero vos sabés, Diosito, que hubiera preferido no verlo nunca más en la vida antes que tenerlo a este precio. Ay, por favor, ¿no entienden que papá no quiere que sorteemos? Dijo que nos pongamos de acuerdo. Ay, Angie, no te entiendo. Si siempre quisiste ir a Disney. Bueno, pero eso era antes, cuando era una nena como ustedes. Oh. Ahora quiero ir al Caribe. Lástima que ya no existan esos piratas que secuestraban y mataban a las mujeres. Y no te aseguro que iba. Oh. Bueno, votamos. No, porque así no vale. Es obvio que voy a perder yo. Son dos contra uno. ¿Qué pasa? Que papá nos quiere llevar de viaje y esta estúpida lo está arruinando todo. Estúpida sos vos, que con la edad que tenés todavía querés ir a ver a Mickey Mouse. José, mira, ¿qué preferís? ¿Entre los juegos y las cosas lindas que hay en Disney o aburrirte en una playa del Caribe? Donde lo único que se puede hacer es tomar sol como lagartos. Y sin duda prefiero morirme de aburrimiento como un lagarto en el Caribe. Bueno, bárbaro, chicas, ahora sí podemos votar. No, no, ahora no, vale, claro, porque no te conviene. Ya enseguida les preparo la leche. ¿El papá llegó? Sí, está arriba. María, vení que te contamos algo. Sí, el tío quiere que hagamos un viaje que recordemos siempre. Lástima que estas dos quieren arruinarlo todo yendo al Caribe. Chicas, ¿es idea mía o estaba por llorar? ¿Será porque no la invitamos? Hay que decirle a papá que María viene al Caribe. A Disney. Al Caribe. Vamos a ir a Disney. ¡Basta, Flor! ¡Vamos a ir al Caribe! ¿Don Arturo? ¿Lo puedo molestar un momentito? Sí, María. Yo estuve pensando en lo que usted me dijo y tomé una decisión. ¿Cuál? ¿No sería mejor decirle la verdad a las chancletas y que ellas decidan? Bueno, tomen. Por ahora se olvidan del viaje, van a los jueguitos y hasta que no se gasten toda la plata no vuelven. Ay, bárbaro. Si pensás que no vas a comprar con plata, estás muy equivocada. No voy a cambiar de opinión con respecto a lo del viaje. Bueno, está bien, vayan a los jueguitos. Vamos a ir a ahora. Disney. Voy a sí, Disney. Yo también. Mucho, si quieren, no importa el tiempo, ¿eh? Ah, claro. En realidad las hice salir para poder hablar con vos. Ay, no me digas que te armé el lío en la grabadora. No, nada que ver. El gerente resultó ser un amor. Necesito pedirte un favor. ¿Qué quieres? Bueno, resulta que Pablo tiene un primo que vive en el campo y va a venir a Buenos Aires y quiere sacarlo a pasear. ¿Y yo qué tengo que ver? Si nos puedes hacer la gamba. ¿Quién, yo? Sí, es por esta vez, nada más. Por favor, te lo pido. No, José, ni loca. Por favor, don Arturo, yo le pido que piense en lo que yo le digo. No, María, no. Por nada del mundo le voy a decir a las chicas la verdad. Está bien. En ese caso, mi respuesta a lo que usted me pidió... Ya sé. Ya sé. Es no. Y yo la entiendo perfectamente. Usted no entiende nada. Porque lo que yo le voy a decir es que sí. Que acepto casarme con usted. Amor que nunca más te hace daño. Amor que amor que me hace ángel. Soy un demoniado. Tan verdadero y deseado. Okay. Gracias, María. Yo pensaba, ¿no?
¿Cómo se lo vamos a decir a la chancleta? De la manera más natural posible. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de tratar de usted. ¿Cómo te digo, don Arturo? María, si estuvieras enamorada de mí, ¿cómo me dirías? Si yo estuviera enamorada, Arturo, de ahora en más, tenés que llamarme así. Bueno, lo que pasa es que, yo digo, las chicas, ¿cómo se lo van a creer? ¿Por qué no? ¿Cómo un hombre como vos? Un hombre como vos se va a enamorar de una mujer como yo. Le aseguro que es lo más probable. No, ya sé. Ya sé que es un formulismo. Claro. Podemos alquilar tu departamento y vivir en el mío. O al revés. ¿Qué sé yo? Después elegimos el que nos guste más, el que sea más cómodo. ¿Eh? Da lo mismo. No te veo muy entusiasmada. ¿Qué pasa? Ah, ya sé. Me vas a decir que yo dramatizo todo, pero la verdad es que estoy un poco preocupada ante la reacción de Arturo por la noticia del casamiento. ¿La reacción de Arturo? ¿Se emocionó? De la alegría, qué sé yo. No, había algo más. Mirá, yo lo conozco mucho, Arturo. Te aseguro que no hay nadie más contento con nuestro casamiento que él. Tío, muy contento no se lo veía con la noticia. Ay, Norma, por favor. Mira, yo la verdad que quiero quedarme tranquila, quiero que todos estén contentos, ¿no?, con esto. Así que me gustaría que fueras a hablar con Arturo y te enteraras de la verdad. ¿Pero de qué verdad me hablas? No lo sé. Ahora que existe algo, seguro. Buah, quédate tranquila, que yo mañana a primera hora hablo con él. Chicas, soy invencible. No hay maquinita que pueda conmigo. Sí, con dos fichas jugó como 3 horas. ¿Y qué hiciste con la plata que te sobró? Me la guardé, la voy a cambiar por dólares para el viaje. Claro, porque en el Caribe se usan dólares. No me importa porque mi plata es para Disney. Bueno, chicas, por favor, no empiecen, porque si los escucha papá no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, yo propongo que cada una se lo plantee por separado a papá el lugar que quiere ir y que la elija. Eso quiere decir que le van a chupar las medias hasta que les diga que sea ustedes, como hacen siempre. ¡Ay, Flor, por favor! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡No, no, siempre! ¡No estábamos peleando, tío! No. No, ya sé. María y yo tenemos algo que decirles. ¿Viene con nosotros al viaje? Probablemente, pero esto es algo mucho más lindo. ¿Más? Dale, papi, decinos. María y yo vamos a casarnos. Estoy tan contenta que me dan ganas de llorar. Ahora María no se va a ir nunca más. No, nunca más, Chancleta. Papá, es la primera novia que elegís que realmente me gusta. ¿Y ustedes no están contentas? Sí, pero qué sé yo, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque nunca me imaginé que podrían estar enamorados. Porque están enamorados, ¿no? Por supuesto. Yo la quiero mucho, María. Y yo a él. ¿Y no se dan ni un beso? No, chancletas.
amor que busca amarte y hace daño. Amor que es un infierno contra mano. Hola. Hola, ¿qué haces? Pero falta mucho para abrir todavía. No, no, vine porque me tengo que encontrar con Pablo. Qué raro, Pablo se acaba de ir. No, ¿cómo? Si me dijo que le hiciera pata con una chica que me iba a esperar acá. Ah, bueno, habrá ido a buscar a la chica y vendrá para acá. ¿Querés tomar algo mientras esperás? ¿De comer no hay nada? Vení para la cocina qué que te preparo algo. Siempre igual. No, que tengo unos bocaditos muy... Tendremos que haber suspendido la salida, porque con todo el lío que hay en casa... Bueno, pero es un ratito nada más. Aparte nos va a venir bien despejarnos un poco. Yo todavía no lo puedo creer. No, yo tampoco. ¿Estás segura que era hasta ahora? Porque acá no hay nadie. Deben estar por llegar. Yo, mientras tanto, voy a comprar cigarrillos. ¡José! ¿Vos no fumás? Claro, yo no fumo. Pero Pablo sí. ¿Pablo? ¿Desde cuándo fuma Pablo? Desde ayer. Y como es tan reciente, se olvida. Ya vengo. Hasta luego. ¿Estás loca? Angie. ¿Qué haces? ¿Trabajas acá con mi tío también? No, no, vine porque me tengo que encontrar con alguien. Ah, yo también. Bueno, espero que Pablo sea puntual, porque me enferma esperar. ¿Cómo? ¿Vos también te tenés que encontrar con Pablo? Sí, con Pablo y con un primo. No, si tiene que venir con una prima, como con un primo. Bueno, o Pablo nos quiere presentar a toda la familia o acá evidentemente alguien nos está gastando. ¡Sobrina! ¡Qué sorpresa! ¿Cuántas visitas hoy? ¿Qué haces? Estoy pensando que voy a matar a alguien. Ah. Bueno, yo los voy a dejar que se asesinen tranquilos y yo vuelvo para abrir. Hasta luego. ¿Qué? ¿Tanto te molesta quedarte conmigo? No, no. No es eso. ¿A qué se debe tanta ayuda? No, a nada. No queremos que te canses. Oh. María, decime, ¿dónde te gustaría pasar tu luna de miel? En cualquier lado. Dicen que Disney es el mejor lugar. Sí, y sobre todo cuando es una luna de miel de 6 personas como es esta. Ay, dale, María, convéncelo, papá, por favor. Ay, tranquilita. No, esta es una cuestión que tienen que resolver ustedes con las hermanas mayores. Bueno, pero... A vos, ¿dónde te gustaría ir? No, Oscu, no. Yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos bandos. Bueno, vamos a dormir que es tarde, ¿eh? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, chao. Que se vayan así es para asustarse, ¿eh? Ay, ¿por qué sos así? Porque cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Nosotras no vamos a pedir nada. Donde ustedes vayan, está bien. Sí, bueno, pero acuérdense que en Disney nosotras podemos ir con las chicas a los parques y ustedes dos quedarse solitos en el hotel. Vayan a dormir, por favor. Sí, pero antes yo quería pedirles algo. ¿Sí? Después de que se casen, a María, ¿le puedo decir mamá? Claro que sí. Yo no sé si voy a tener fuerza para todo esto, don Arturo. ¿Por qué? ¿Usted vio? ¿Vos viste la cara de felicidad que tenían las chicas esta noche? Sí, las más chicas. Pero, ¿lo qué? Las grandes, muy convencidas no estaban, ¿eh? La verdad que si esta fue una gastada de Pablo y José, estuvieron bárbaros, porque hacía mucho que no la pasaba tan bien. Bueno, pero nosotras la pasamos siempre muy bien juntas. Sí. Hasta que se arruinó todo. Sí, fue una pena. Angie, aunque ahora ya no sirve de nada, yo quiero que sepas que nunca con nadie estuve tan bien como con vos. Es una lástima que no hayamos empezado a estar juntos cuando éramos más grandes, ¿no? ¿Qué? ¿Pensás que hubiera sido distinto? Mira, papá dice que
Cuando una pareja empieza cuando los dos son muy chicos, tienen que ser muy fuertes para poder durar. Porque, bueno, tienen que soportar los cambios y el crecimiento de cada uno. Yo ahora me siento más fuerte que hace un año. ¿Vos? Tendría que ser uno de los momentos más felices de mi vida. Y es el más triste. No puedo dejar de pensar. Tengo que estar fuerte ahora más que nunca. Tengo que disfrutar de esta felicidad, aunque sea prestada. ¿Cómo te fue? Mira, con todo lo que me hiciste, no te mereces que te cuente nada. Dale, me quedé especialmente a dormir para que me contaras. Y me amigué con Lucas. Uy, te felicito. Bueno, pero no digas nada, ¿eh? Porque por ahora lo vamos a tener en secreto. Bueno, contame, ¿alguna novedad acá? No sé, porque yo salí con Pablo y cuando volví estaban todos durmiendo. Es que no puedo dejar de pensar en lo de papá y María. Yo tampoco. ¿Vos crees que se quieren? Seguro, Angie. Si no, ¿qué otro motivo van a tener para casarse? ¿Y si se contagió de los tíos? Un contagio. Yo no voy a casarme por contagio, sino por amor. Mira, papá, yo creo que cuando uno está enamorado, está pendiente todo el día de la otra persona. Y no sé, yo no te veía así. Bueno, ese es un tipo de amor, el amor de la juventud, pero hay otra clase de amor, el amor cotidiano, que va creciendo día a día sin que nadie se dé cuenta. ¿Y a vos te pasa eso? Totalmente. ¿Estás seguro que vas a ser feliz? Sí. María es una mujer de una sensibilidad que la hace única. ¿Pero por qué se tienen que casar tan rápido? ¿Te parece que hace poco que nos conocemos? No como pareja. ¿Y si se equivocan? Yo me di cuenta que me había equivocado cuando la perdí. No quiero que vuelva a pasarme. Me parece que hay un momento en la vida que desperdiciar un solo momento de felicidad por cobardía es una inmoralidad. Hola, buen ¿qué día. ¿Qué tal, María? ¿Y Arturo? Se fue porque quiso llevar a las chancletas al colegio. Qué lástima. Quería hablar con él. Don Teo, le quiero contar algo. ¿Y cuénteme? Tal de todas maneras se va a enterar. Dígame. No vaya a creer que es por copiarnos de doña Norma y de usted, pero don Arturo y yo nos vamos a casar. Pero, María, deme un abrazo. ¡Qué alegría que me da! ¡Qué alegría que me da! Ese tonto de amigo mío. Millones de veces le decía, tenés que decir lo que sentís, tenés que decir lo que sentís. ¿Qué esperás para hablar con María? 60. Don Arturo no se casa conmigo porque me quiere a mí. Se casa para dejarme a las chancletas. María, ¿qué me dice? No puedo más. No puedo más. No puedo más. Vos tampoco estás de acuerdo con mi decisión de no operarme, ¿no? No. No estoy de acuerdo con tu decisión de no operarte y no estoy de acuerdo con tu decisión de no decirle a María que la querés. Pero ella está enamorada de Andrés. Arturo, ¿cuánto hace que nos conocemos vos y yo?
desde que te dije Cuatrochi. Y nos tuvieron que separar. También vos. Tenías unos dientes tan grandes que en la boca no te entraban. ¡Conejo! Y después, toda una vida. Sí. Una vida. Una vida y conocernos mucho. Y querernos mucho. ¿Por qué no le decís la verdad? Pero ¿cómo se lo voy a decir? ¿Para qué cargarla con eso? ¿Cómo le voy a decir que la quiero, que la amo, si yo me voy a... ¡Cállate la boca, eh! No van a tener que separar como hace 30 años, sino... Cuatrochi, conejo. Piensen que les quise ocultar mi enfermedad, sino que les quise evitar un sufrimiento. María Julia, la mamá de Santiago Sandoval, tiene una agencia de viajes y me dijo que nos va a conseguir un video de Disney, así que tenemos que pasar a buscarlo después. ¿Para qué? Si ya sé cómo es Disney. Lo dieron por la tele. Vos sí, pero papá no. Y tenemos que convencerlo antes que las arpías de mis hermanas. No estén tristes. La vida nos quitó la posibilidad de seguir juntos. Pero logramos tener algo que mucha gente no logra tener nunca. Ser una familia. Y lo seguiremos siendo. Y en este amor que nos tenemos está nuestra fuerza. A mí me sirve para irme en paz. Y a ustedes para seguir adelante. ¡María! Hola, hola. Amores, hola. ¿Papá viene a comer? ¿Pero cómo? Si recién se va. ¡Ay, qué bronca! Y bueno, Camila, miramos solas primero. ¿Qué cosa? Una película buenísima. ¿No la querés ver con nosotras? No puedo, ahora tengo que cocinar. Bueno, vayan ustedes. Dale, a ver. Busca el control. Ay, pero no sé dónde está. ¿Cómo que no sabes? Vos nunca sabes nada. ¿Ves? Mira, ayúdame, porque sin esto no lo podemos ver. Bueno, pero yo no lo veo. Ayúdame. Acá, acá, acá está. Por allá. Ahí está. Está con una película. ¿Ese no será un video del Caribe que le trajeron las chicas? ¿Cómo pueden ser tan sucias, Sara? A ver, fíjate, trae, ponen. Sí, eso las mato. Chicas, ¿qué hacen acá? Vamos a ver un video que ustedes le trajeron al tío. ¿Nosotras? Sí, vos y José. No, yo no traje nada. ¡José! Mira, Angie. Si su intención era ganarnos de mano, le salió mal, ¿sabes? Para un poquito, Flo, que yo no tengo idea. ¿Qué quiere? ¿Dejás esto acá? No sé, Flo, dice que vos trajiste algo, que yo traje un video. ¿No sé, vos trajiste un video? No. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? ¿Qué sé yo? Fíjate, ponelo. Está bien, lo voy a poner. Mira. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Chicas. Cuando vean este video, yo ya no voy a estar con ustedes. No piensen que les quise ocultar mi enfermedad.